Welcome everyone to another edition of ICIT Podcast, the podcast of the Institute for the Study of International Development in McGill University. My name is Ana Lucía Araujo. I am an MA student in Geography and a participant in the International Development Seminar of this semester. In today's podcast, we are going to talk about the digital turn of agriculture in Latin America. In other words, we explore how digitalization is taking place in the agricultural sector in this region and what are the impacts and challenges of this process, specifically with small-scale farmers. To take a deep look at this topic, we're going to talk with the Chilean expert, Octavio Sotomayor. Octavio is an agricultural engineer graduated from the Faculty of Agricultural and Forestry Sciences of the University of Chile, and he's also a master in economics from Agroparis Tech of France. He has a long career in the agricultural sector. He served as a national director of the Office of Agricultural Studies and Policies and as a national director of the Institute for Agricultural Development in Chile. He currently works as an economic affairs officer at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean. A few months ago, the book that Octavio coordinated and of which he's also an author was published. It is called Digitalization and Technological Change in Agroindustrial, Medium and Small-Scale Agriculture in Latin America. So we're going to talk about the book, its main findings, and generally about digitalization in small-scale farmers. Thank you very much, Octavio, for your presence. We are very happy to have you here with us. So let's start our conversation. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera específica viene avanzando este proceso de digitalización en el sector agrícola en América Latina? Sabiendo que, pues, en estos países, este sector, la agricultura, está dominado en su vasta mayoría por agricultores de pequeña o incluso micro escala. Yo te diría que hay primero un fenómeno muy rápido, ¿ya? Este es un fenómeno que va muy rápido, nadie tiene muy claro dónde puede terminar. En el caso de América Latina, creo que es espontáneo. ¿Ya? Eso quiere decir que es discontinuo, se acelera por un lado, es lento en otras áreas. Hay muchas brechas, por supuesto, ¿ya? Brechas de conectividad, pero también brechas culturales, brechas etarias, en fin, es muy heterogéneo, ¿ya? Y nosotros en CEPAL hemos hecho un diagnóstico, hay un libro que acabamos de publicar con 9 países de América Latina, en donde analizamos el fenómeno y a nivel de política pública, ¿ya? Y la sensación es que están pasando cosas, ¿ya? Pero es un poco desordenado, ¿ya? Nosotros hemos, siguiendo la experiencia de otros países, estamos promoviendo la idea de agendas digitales sectoriales a nivel ministerial. Brasil, yo diría que es el país que está más adelante, en donde hay una agenda, hay una mesa de trabajo, en donde está el ministerio, están, en fin, las entidades de telecomunicaciones, los privados. Uh-huh. Pero en general yo te diría que en los otros países hay amagos, ¿eh? Pero todavía no tenemos agendas propiamente tal. Ahora, dicho eso, dos comentarios adicionales. Uno, que no es menor, es que estamos viviendo un momento muy difícil en América Latina en materia de políticas públicas. Los ministerios están exangües, ¿ya? Con muy pocos recursos. Todo el dinero público obviamente va orientado hacia la pandemia y por lo tanto en el mundo de las políticas públicas hay una gran pregunta, que es, bueno, ¿qué va a pasar ahora con los ministerios de agricultura, con los programas dirigidos a la agricultura familiar? Y yo creo que eso nos lleva a un tema de costos. Podemos discutirlo en extenso, si tú quieres. El tema de los costos es clave, el tema de los recursos propios, de la creatividad, los liderazgos. Yo creo que tenemos que ir hacia otro paradigma con políticas públicas mucho más baratas y de buena calidad, y aquí lo digital puede ayudar mucho también, si es que lo resolvemos bien. Uh-huh. Y para terminar la respuesta, te diría que a nivel de la tecnología digital dura, o sea, drones, sensores, todo lo que se aplica, no en políticas públicas, sino que en los predios, en las fincas,
Ahí están los INEAS, que Cepal en este minuto tiene una relación de trabajo con INEA Chile, INTA Argentina, INE Uruguay e IRTA Cataluña. Tenemos un cierto diagnóstico y Brasil va muy adelante también. Y yo lo que te diría es que los INEAS están generando tecnología dura y los agricultores están interesados. En fin, hay un proceso de digitalización también del proceso productivo, propiamente tal. Bueno, y también ahí están pasando muchas cosas interesantes que ameritan un análisis más fino. Efectivamente, pues hay mucha emoción por cómo la digitalización puede abrirse paso y beneficiar al sector agrícola y sobre todo pues a los pequeños agricultores. ¿Tú qué diferencias identificas entre este nuevo paradigma tecnológico que es esta revolución digital al respecto de otros paradigmas anteriores como lo fue, por ejemplo, la Revolución Verde en la década de los 50 y 60? Que la verdad yo distingo tres etapas, ¿ya? Y aquí la verdad me baso en otros académicos, ¿ya? Una etapa es la Revolución Verde de los años 50, que es una visión un poco ingenua de la transferencia de tecnología, porque se supone que el agrónomo o la estación experimental tiene la ciencia y por lo tanto tiene la verdad y ve al agricultor como un blanco, como un objetivo al que hay que impactar, hay que sacarle su tecnología y reemplazarla por la estación experimental, la agronomía científica, ¿ya? Una visión muy vertical y muy lineal, ¿ya? Y eso se puso en crisis hacia fines del siglo pasado, año 90, por ahí, empezó una cosa mucho más interactiva, ¿ya? En donde el flujo de información es de ida y vuelta, ¿ya? Y hoy día está absolutamente instalado que el agricultor tiene conocimientos tecnológicos que el agrónomo debe respetar, ¿ya? Pues la clave acá es entender el problema a nivel del agricultor y tratar sobre la base de su interpretación, su cognición del problema, uno puede meter tecnología, proponer, ofrecer, ¿ya? Esa es la segunda etapa. Pero hay una tercera etapa que es la que estamos hoy día, que yo diría que es una etapa reflexiva, en donde ya se incorporan otras variables, otros riesgos, transgénicos, por ejemplo. Y aquí la discusión se hace entre el agrónomo, el técnico y la sociedad, ¿ya? Los movimientos sociales, la ONG, las empresas, el sistema de salud, ¿ya? Ya no es un tema de agrónomos, como eran los años 50, sino que es un tema de la sociedad, ¿ya? Y está todo el tema de las consecuencias no intencionales, ¿ya? En fin, de la nueva tecnología. Nadie sabe muy bien, cuando estamos hablando sobre todo de genética avanzada, nadie sabe muy bien hacia dónde vamos, ¿ya? Entonces hay una discusión ética y filosófica, en fin, tiene muchas connotaciones, aparte de tecnológica. Entonces hoy día estamos en una etapa muy distinta, en donde ya hay muchos actores, y aquí lo digital ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho porque permite conectar, ¿no es cierto? Pues facilita la comunicación. Yo creo que los agricultores se van digitalizando inequívocamente, más allá de las brechas que las hay, y por lo tanto creo que la digitalización hay que saber gobernarla, es un desafío, pero creo que nos puede ayudar a tener un debate más ordenado respecto del avance tecnológico en la agricultura y más participativo. Ahora, en medio de este desarrollo incipiente de las instituciones o de este ecosistema digital, lo que se teme es que el avance de estas tecnologías digitales profundicen las inequidades entre agricultores de mayor escala o grandes corporaciones agroindustriales y pequeños agricultores, pues que no tienen las condiciones ni la infraestructura para adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan real es esta amenaza de que las tecnologías digitales pueden profundizar o hacer más fuertes las desigualdades que ya existen en el sector agrario? Mira, vuelvo a lo que dije al principio. Yo primero creo que para entender bien este problema hay que situarse más allá de lo digital, hay que entender de que los dispositivos públicos están muy, muy debilitados. Eso es lo primero, ¿ya? Piensa tú
El caso de Perú es paradigmático. En Perú hay más o menos 2,2 millones de explotaciones. Y yo creo, por lo menos yo soy un seguidor de un programa muy interesante que hay en Perú que se llama Huaca Huñay, seguramente tú lo conoces, que es un programa horizontal de extensión, campesino-campesino, muy interesante. Bueno, pero en ese programa hay 100.000 productores, ¿ya? Y punto. Y por lo tanto, y yo creo que después están los medianos y grandes que tienen una conversación con el Ministerio de Agricultura. Desconozco los detalles, pero no es mucha cobertura, ¿ya? Además, en todos los países los medianos y grandes son pocos, ¿ya? En número. El problema lo tenemos en la agricultura familiar, que son cientos de miles. Entonces, este problema lo tenemos en todos lados, ¿ya? Han habido recortes brutales de presupuesto en México, en Brasil. Creo que incluso escuché en Perú en días recientes, eso no estoy seguro, pero claramente los ministerios están con muy, muy pocos recursos. Entonces, la gran pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cómo usamos lo digital para tratar de llegar a estándares razonables de cobertura y con buena calidad? Y ahí es largo el análisis, ¿eh? Yo quiero hacer una síntesis. Lo digital ayuda, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, porque aparte de asistencia técnica, uno tiene un problema de inversión, ¿ya? O sea, la asistencia técnica es solo consejo, pero después de que uno le aconseja a un agricultor, oiga, haga por favor una obra de riego de tal tipo, ese productor tiene que hacer la obra y eso es caro. Ya tiene que construirla con cemento, con máquinas, con bombas. Y ahí caemos en un problema muy serio que es el tema de la inversión. En general los bancos están enfocados, los bancos de desarrollo incluso están enfocados en los segmentos más grandes, le tienen miedo a la agricultura familiar está muy poco financiada y tenemos un problema bastante serio que enfrentar, ¿eh? Que bueno, es una larga discusión, no quiero entrar en mucho detalle, no sé si les interese, ¿no? El tema del financiamiento. Me parece muy interesante el punto que has mencionado. Creo que es cierto de que la digitalización, pues por sí sola, no va a generar o no puede resolver todos los problemas de la pequeña agricultura familiar, que sabemos que tiene unas condiciones no solamente de financiamiento, sino de infraestructura, mercado extremadamente limitadas. Pero ¿no te parece que esta brecha que la digitalización puede alimentar entre pequeños productores y grandes productores, no está relacionada también con la forma en que se está implementando este proceso de digitalización? De hecho, trayendo a colación aquí lo que se menciona en el libro que coordinas, se menciona que pues, los servicios digitales o las innovaciones digitales aún están siendo o se diseñan en el ámbito del sector privado, obviamente orientado al sector privado y además se diseña en un ámbito muy corporativo, ¿no? Y de hecho es difícil que estas innovaciones diseñadas para grandes corporaciones o para agricultores de mayor escala, pues sean aplicables para un público que tiene condiciones diferentes como lo son los pequeños agricultores. Absolutamente, claro. Y tú sabes que cada empresa vende su propio producto, su propio servicio. Entonces, necesitamos instituciones neutras, ¿ya? Más neutras. Normalmente lo hacen los INIAS, los institutos de investigación. La verdad que no, en CEPAL estamos trabajando, creo que lo dije, con algunos INIAS de la región. Y ellos, como son instituciones públicas, son más neutras desde el punto de vista del consejo técnico. Pueden decir, sí, este dron sirve para este productor y no sirve para este otro productor. El privado siempre va a decir que sirve, ¿no es cierto? Porque quiere vender. En línea, y estas tecnologías son complejas, ya están recién empezando a instalarse en los sistemas productivos, hay muchas dificultades para gestionarla, ¿ya? Y yo creo que esto supone un fortalecimiento de los institutos nacionales de investigación o de las universidades, ya que son más neutras, ¿ya? Ahora, otro problema, que no es menor y es muy interesante, ¿eh? Es que la digitalización en campo genera tal cantidad de información que los productores se marean, ¿ya? También hay un problema de que los productores, cuando les llegan datos de sensores, esto requiere de una cierta capacidad de interpretación, ¿ya?
Entonces, yo creo que eso abre un espacio para el surgimiento de startups, ¿ya? Las startups, yo creo que son un nuevo actor en los sistemas de innovación de América Latina. Cuando digo startup, también pienso en jóvenes, gente joven, más digitalizada, que entiende, que ojalá tenga una buena formación, sobre todo agronómica o zootécnica, porque aquí hay que interpretar datos básicamente agronómicos, ¿ya? En todo caso, creo que has mencionado ya algunos en algunos momentos de la entrevista, pero quizás para sintetizar, ¿en qué áreas tú consideras clave, conociendo los problemas y las grandes limitaciones que tiene la agricultura familiar en América Latina, en qué áreas tú consideras clave que la transformación digital o los estados deberían priorizar en el proceso de digitalización? Yo creo que los estados debieran priorizar comercialización, en primer lugar, porque es lo que tira todo el sistema, ¿ya? Y yo creo que habría que desarrollar el concepto circuito corto a nivel país, cosa que ya está en curso, y ahora agregarle una nueva etapa que es exportar vía circuito corto, básicamente ruedas digitales de negocio, ¿ya? Creo que se puede, de hecho me dicen que ya está en café, por ejemplo, con la pandemia esto se ha acelerado mucho, ¿ya? Además la pandemia tiene otro efecto, tiene muchos efectos, uno de ellos es el tema de la seguridad alimentaria, de la trazabilidad, y eso se asegura a través de vínculos más estrechos entre los dos extremos de la cadena, ¿no es cierto? Consumidores y productores. Y yo creo que eso se puede hacer, es relativamente barato, difícil, ¿eh? No es tan sencillo, pero se puede. Y es la prioridad. Luego creo que está el tema de la asesoría técnica, hay mucho potencial, ¿ya? Yo creo que tenemos que ir hacia sistemas horizontales, al estilo peruano, pero digitalizados, ¿ya? El Huaca Huinay peruano, hasta donde yo estoy informado, no está digitalizado, ¿ya? Quizá si uno le pusiera unos teléfonos al Huaca, ¿no es cierto?, al adelantado, para que entienda la audiencia, el sistema peruano consiste en que un agricultor avanzado aconseja a un agricultor rezagado. Ya no es con agrónomos ni técnicos, es horizontal, no es vertical, es mucho más barato. ¿Ya? Y es mucho más pertinente. Eso es el sistema Huaca Huinay peruano que yo considero que es paradigmático. Si eso lo pudiéramos digitalizar, creo que sería muy interesante. Y de hecho, en Chile, en INDAP, nosotros me tocó dirigir INDAP en el gobierno anterior, nosotros hicimos una reinterpretación del sistema peruano y hicimos lo mismo, pero con páginas web. ¿Ya? Se llama Talento Rural, lo pueden encontrar en INDAP. www.indap.cl, Talento Rural. Ahí lo que ustedes van a encontrar es un directorio de productores que son los avanzados del Perú, el equivalente, pero están en una página web. Y tú los puedes llamar y les puedes pedir una visita. En fin, hay medios digitales para conectarse. Es lo mismo, ¿ya? Y es barato y es muy interesante porque le das un rol activo a los productores. Eso es lo que a mí me gusta de ese sistema. Además del necesario avance o desarrollo que tiene que haber adentro de los estados, ¿qué otros elementos u otros factores consideras clave o que pudieran acelerar este proceso de digitalización, especialmente en los ámbitos que has mencionado que son beneficiosos para la pequeña agricultura? Mira, yo lo esencial que yo diría es que yo creo que hay que descentralizar, ¿ya? O sea, yo creo que no hay que esperar al Estado. Ojalá el Estado esté. Siempre que el Estado está, aunque sea débil, ayuda, porque es la única entidad que vela por el bien común, ¿ya? Pero si el Estado no está, lo que es la realidad de muchos, muchos territorios rurales en América Latina, yo creo que la sociedad civil tiene que tomar la iniciativa, ¿ya? La sociedad civil, las cooperativas, las ONG, las fundaciones, las empresas, por supuesto, las empresas grandes y medianas, tienen que entender que aquí no hay salvación individual, vienen nuevas crisis sistémicas y por lo tanto yo creo que cambio climático, etcétera, no todos lo sabemos. Entonces yo creo que las empresas privadas tienen que jugar
un rol que es distinto. Acuérdate que hubo una etapa en las empresas privadas que era filantropía. Después hubo otra etapa que era valor compartido, que era conectar la acción de la empresa con el core business, ¿ya? Yo creo que hoy día se necesita una tercera etapa distinta a la segunda, que es estrategias colectivas de la empresa con la comunidad dirigidas a prever nuevas crisis sistémicas. Esa es la definición, ¿ya? Y eso supone recursos, supone más compromiso en las empresas. Entonces, para responder a tu pregunta, ojalá de la mano del Estado, pero descentralizar y desatar la iniciativa en las cooperativas, en las universidades, en los institutos, en todos los actores. Finalmente, ya para ir cerrando, llevándolo también a una idea que se sugiere en el texto que me parecía bien potente, era el tema de que esta transformación digital podría potenciar el rol de sectores primarios y la agricultura en este caso, ¿no? Y ser, digamos, de alguna forma, potenciar la agricultura de tal forma que pudiera ser una alternativa económica en países en desarrollo, como lo son los países de América Latina, que no necesariamente han seguido un camino lineal a lo que se pensaba que era el ajuste estructural o la industrialización, ¿no? Que pudiera ser una opción para potenciar los sectores primarios que todavía en América Latina son grandes empleadores, tienen una gran participación en la economía. No sé qué piensas tú sobre esa idea. Bueno, mira, yo creo que categóricamente es el camino, ¿ya? En este minuto, el sector agrícola y agroindustrial representa un cuarto de las exportaciones de América Latina. Van creciendo a tasas muy rápidas en todos los países. Todos los países tienen un gran potencial, ¿ya? Centroamérica, por ejemplo, con todos los problemas migratorios y todo lo que se habla, las tasas de crecimiento del sector agrícola y agroalimentario del 5, 6, 7%, lo que es una buena tasa. Y lo mismo Perú, Chile, Argentina, Brasil. La verdad que casi todos los países de América Latina tienen un sector agrícola muy potente que hay que potenciar. O sea, por supuesto que queremos industrialización también, ¿ya? Y justamente quizá lo más fácil es industrializar al sector agrícola, meterle, agregar valor, ¿no es cierto? Certificar, hacer las cosas bien. Pero también queremos metalmecánica y otros sectores, en fin, servicios que también tienen su legitimidad. Yo diría que se puede caminar y masticar chicle. Yo creo que no son dos opciones alternativas, son complementarias. Y sí creo que el sector agro, el sector alimento, está llamado a jugar un rol. Las cifras son elocuentes y es obvio. Si queremos avanzar, tenemos que partir con lo nuestro, ¿no es cierto? Lo que tenemos a mano. Es el sector de alimentos que tiene mucha potencia en América Latina. Muchísimas gracias, Octavio, por tu participación. Y nada, estamos en contacto. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. A ti, Ana Lucía, un gusto y mucha suerte en lo que estén ejecutando por allá. Muchas gracias. Thank you, everybody, for joining us in today's podcast. It was very interesting to discuss the path that digitalization is taking in Latin American agriculture, and the need to strengthen the governance and decentralization of this process. If you want to know more about how technology, innovation, and development are related, don't forget to listen to the next edition of iSeed Podcasts. See you soon!